A mediados de los 80, la filmografía de un director fundamental empieza a oscilar, Steven Spielberg alterna las comedias y los relatos fantásticos con películas serias sobre grandes temas y acontecimientos, con cierto gusto por la solemnidad y el comentario acerca del estado del mundo. De ahí en más, su cine no hace más que pasar de un registro a otro, como si buscara una suerte de equilibrio estético. A ah, en color púrpura, 1985 y El Imperio del Sol, 1987, le siguen siempre a Indiana Jones y La Última Cruzada, las dos del 89. En 1993, con apenas unos meses de diferencia, se estrenan Jurassic Park y La Lista de Schindler. En 1997 ocurre lo mismo, pero con El Mundo Perdido y Amistad. El hábito se mantiene en el tiempo, por ejemplo, en 2005 se pueden ver La Guerra de los Mundos y Múnich. De Post, los oscuros secretos del Pentágono, candidata en la próxima edición de los Oscar, pertenece al linaje de las películas comprometidas, preocupadas por las relaciones entre el poder y los individuos y, para no perder la costumbre, separa dos filmes identificados con el otro grupo como El buen amigo gigante, 2016, y Ready Player One, aún sin estrenar. De Post vuelve sobre un motivo común para las democracias contemporáneas y para el cine. El ocultamiento de información por parte de los gobiernos y los esfuerzos de medios y periodistas por darlos a conocer. Una breve introducción retrata el conflicto en Vietnam a finales de los 60. Un batallón estadounidense sufre una emboscada en la jungla y es diezmado en cuestión de segundos. La violencia contundente de la escena y su falta de lirismo hacen acordar a salvando al soldado Ryan. Un analista militar es enviado a realizar un estudio de la situación por encargo de Robert Namara. Que en ese momento ocupaba la Secretaría de Defensa. Algunos años después, el analista decide filtrar los informes al New York Times, que empieza a publicar los documentos y es acosado por la gestión de Nixon. Pero el relato se fija en The Washington Post, que a comienzos de los 70 ingresa a la bolsa y trata de mantener la plantilla de periodistas del diario contra el pedido de recortes de los accionistas. El film adopta las señas más reconocibles de películas como Todos los hombres del presidente o en primera plana, Spotlight. La acción transcurre mayormente en una redacción, con periodistas que corren de un lado para el otro detrás de un dato o una pista, todo narrado de manera igualmente veloz. En la era de WikiLeaks y las grandes transformaciones de los medios gráficos, parece que a la épica del periodismo hay que ir a buscarla a tiempos anteriores a Internet. Las redes sociales y la atomización y diversificación de las grandes empresas de medios. Spielberg se entretiene mostrando los engranajes de un mundo en extinción como el de los grandes diarios con su rutina frenética, los automatismos del oficio y el movimiento constante de papeles. Esos espacios proporcionan un pulso cinematográfico que resulta imposible de adaptar al presente. Podrá haber remakes de todos los hombres del presidente, pero no una todos los hombres del presidente contemporánea. A las grandes revelaciones de esta era parece corresponderle otra forma, la del documental. De Post exhibe un aire profundamente anacrónico que no se agota en la mera nostalgia. El universo descrito por la película parece imponer sus propias reglas por sobre las convenciones del cine actual. Por ejemplo, en esas oficinas enormes atestadas de gente que se mueve sin parar, no quedan demasiados resquicios para la psicología. Ben Bradley, Tom Anx, editor del diario. Es un hombre algo gris que cumple con su trabajo diligente y mecánicamente y al que casi no se le conocen gustos o pasiones, cuando vuelve a su casa, ven eclipsa inmediatamente a su esposa y su hija, que funcionan menos como personajes que como recursos para mostrar al paso la vida familiar del protagonista. Lo mismo vale para sus compañeros y empleados. De ellos no se sabe nada por fuera de las labores en el diario, Apenas si se los caracteriza con algún gesto perdido en medio de la vorágine de la investigación. Otro anacronismo, se muestra el rol subalterno de las mujeres sin hacer concesiones a la corrección política. La película retrata el sentir de una época sin juzgarla, un ejercicio de tolerancia histórica que al cine Hollywood se le cuesta cada vez más. El relato alterna la línea narrativa de Ben con la de Katharine Graham, Meryl Streep, que pasa de esposa ociosa de millonario a viuda joven que debe hacerse cargo de una empresa familiar de varias generaciones. Catarine frecuenta restaurantes lujosos, mansiones de amigos y las estancias de su propia casa. Esos espacios parecen reclamar códigos cinematográficos más cercanos al melodrama y a la Woman's picture, diferentes a los de la redacción que recorre Ben. De post es también la historia de una mujer que debe sobreponerse a la tragedia y hacerse un lugar en un mundo masculino para mantener a flote la empresa familiar. Las dos tramas, entonces, funcionan casi como dos películas distintas que se encuentran de tanto en tanto. En las reuniones de Ben y puede verse la colisión de dos géneros. Él va a verla siempre apurado, habla poco y sin rodeos, como si llevara el ritmo del diario metido en el cuerpo. Ella se mueve con suavidad ofrece cortesías, cada decisión que debe tomar le genera dudas que la atormentan. Los cruces entre los dos personajes es uno de los lugares fuertes de la película y, y al mismo tiempo, una de sus principales dificultades. Después de una primera reunión en un restaurante, que Spielberg casi en un solo plano un tanto distante, con el virtuosismo discreto de un maestro que disimula sus destrezas, los intercambios no producen la tensión narrativa esperada. Se trata de un problema que afecta a toda la película. La relación de Ben y Katarina es lo más parecido que haya un vínculo afectivo en la historia y nunca funciona. Pero eso no hace mella en el suspenso de la investigación. No parece casual que Spielberg se sirva de las formas del filme de periodistas y de un género popular como el melodrama. Las reglas de uno y otro desbordan rápidamente las referencias a los Pentagon Papers como si la ficción se impusiera sobre el rigor de la reconstrucción de los hechos. En el fondo, De Post parece acercarse más al otro grupo de películas de la filmografía spielbergiana, esas que privilegia los placeres del relato por encima del comentario acerca del mundo. Hay indicios de ese desinterés, un nixon caricaturesco al que se divisa de espaldas gesticulando aparatosamente mientras se escucha su voz grabada. El mamara tan villano como seductor que hace Bruce Grenoble la decisión de casi no mostrar las consecuencias legales para los implicados que tuvo la publicación de los informes y un largo etcétera la película se concentra en el trabajo de los periodistas que son capitaneados por bradley y deja de lado casi todo lo que no le sirva para contar eso a pesar de todo los críticos estadounidenses se esfuerzan por ver de Post como un comentario sobre la gestión de trump y su relación con los medios en el final asoma lo que poco tiempo después sería el escándalo de Watergate, pero el director narra la escena como si se tratara de la promesa de una secuela, algo más propio de las películas de superhéroes que de las que cargan con la rúbrica de basadas en hechos reales. La filmografía de Spielberg parece unificarse después de mucho tiempo. En The Post el cine contiene al cine y las coordenadas históricas son apenas otro insumo para contar hazañas de héroes comunes.